privilegio en esta ocasión. Su goleador Ronnie Carrillo es quien se eleva, impacta de cabeza al piso. Nada que hacer para el Metamores. Está escribiendo el 3-1 aquí en el Olímpico de Atahualpa, dominando el Nacional, ganando, goleando y ahora ascendiendo a la serie de privilegio. Atención que se viene Nacional y remate el barco, gol. De Carrillo. Nacional, el gol de Ronnie Carrillo hace que el gol se vista de rojo. Pelota que viene para Ronnie Carrillo. Atención, se escapó de Flor. Sigue Carrillo. ¡Qué zancada! Para gol, va a rematar. Y vino el gol, y vino el gol, y vino el gol. ¡Golazo! ¡El gol! Un arranque impermisible. Se fue como un relámpago por el centro. En la posición de 9. Le gana Flor. No lo pueden parar los hombres del América. Ni Malitaxi ni Cela pudieron parar el carrerón de casi 30 metros de Ronnie Carrillo, que además de potencia, fuerza, aguante, tiene buena visión para ver al portero al centro del territorio que defiende y ponérsela a la izquierda. Con el envío hacia el área, va Ronnie Carrillo. Y tenía que aparecer el goleador, sí, aparece solo para cerrarla Ronnie Carrillo al palo derecho de Alexis Villa y con esto descuenta Ronnie Carrillo, el goleador del Club Deportivo El Nacional. Ya está, bombazo, golazo, golazo. Carrillo, qué trayazo, qué remate megatónico, bien ubicado, arriba el ángulo, nada que hacer. Aquí Andrés Mena que impulsa el golpe de cabeza. Ya estaba media, la pelota quedó picando y Carrillo, Ronnie Carrillo, finalmente es el que introduce la pelota al fondo de las mallas. Y a Ronnie Carrillo, que bueno, en esa virtud de ser el 9, de buscar, de cazador, va sobre la línea, gol válido, ¿no? La pelota queda en la línea dentro, gol. Foto, la pelota quedó en la línea y Ronnie Carrillo está cerrando la goleada de esta noche. Jugador del partido de más, no hay quinto malo. El Nacional tiene 5, Imbabura 0. Al rebote, falla la defensa del conjunto de Búhos y Ronnie Carrillo, que está enchufado, ¿no? Marcando una temporada fantástica. Está Medina, buen enganche de Medina, el centro, Carrillo. El goleador Ronnie Carrillo nuevamente estuvo en el lugar preciso, exacto, para empujar ese centro. Cumpliendo un semestre fantástico el centro delantero del Nacional. Ya se puso arriba, era. Carrito, la pelota para Sprilla, va Sprilla por la derecha. Ahí el duelo ante Daniel Quintero, el centro viene nuevamente para Carrito. Momento, sí, se ha ido figura en este compromiso. El Ronnie Carrito, momento dulce del goleador, el depredador de las redes. Se llama Ronnie Carrito, hat-trick en 84 minutos. El Nacional, o más bien, Ronnie Carrito tiene 3, Búhos 1. Y esta vez la asistencia nace desde la derecha. Sprilla, que había entrado a la variante. Espectacular, ¿no? Vaya, qué momento que tiene Ronnie Carrillo. Goleador, líder, definidor. Y hoy marca su tercer gol, ¿no? Hat-trick para el centro delantero del Nacional. Para una Nacional. La pelota que se va a perder por un costado. Ahí está moviéndose. La juega ahora. Puede venir el cuarto. Ronnie
4-1. Sangre ecuatoriana. Intermedio de la Tuquita abriendo la cancha para que pueda dominar la Patiño. Sigue Patiño, viene a Daniel. Eleva el centro a Carrillo. Impresionante, nada que hacer. Aparece para mandarla al fondo de las mallas. Un impacto fortísimo. Perfecta jugada de Patiño. Activa GPS, mete centro, es bueno. Nacional, Carrillo, le va a pegar, remató, gol, 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 puros criollos, allí está el Nacional que empata el partido, este Nacional que la pelea, este Nacional de Verdugo Almeida, este Nacional que tiene a un goleador de raza como Carrillo, que le pegó con fuerza, que le pegó con toda la ansia de llevarse por lo menos un punto, el Nacional. Se veía favorecido por el rebote. Carrillo. Sigue Carrillo. El centro de Carrillo. Ordóñez. ¡Gol! Y ahí está teniendo Ronnie Carrillo abriendo la cancha para Parrales. Está Parrales. Sigue Parrales. De zurda. Zurda apareció con un zurdazo, pero impresionante. Nacional atacando, Carrillo que se gira para Mena. Pero el remate por parte de Carrillo, no tenía más chance de controlar la pelota, tenía que pegarle de primera, ya venía la marca, tiro con veneno. Parrales, el esférico a campo de Independiente del Valle. ¿Quién gana? ¿Junque? ¿O le gana Carrillo? Le ganó el rebote Carrillo. La hizo bien Carrillo. Se va a frenar Carrillo. Lo está pidiendo atrás Maicon Solís. Para Ronnie Carrillo atacando en las 18. Carrillo, el goleador de Nacional. Hay dos. Ahora salida de Tana. Ya la toca bien Ronnie Carrillo. Peace.
insiste, Nacional habilitado está. Carrillo espera cabeza. Pero bueno, de acá todo es fácil, ¿no? Y ahora viene Carrillo, le juegan a la espalda a Jason Domínguez Banguera. Derecho, ojo que va solito Mena por la zurda, si Carrillo lo divisa puede estar la primera, viene para... Vallejo se va desplazando, arrebatando a Carrillo, insiste el Nacional, responde bien Mena Carrillo, el centro que venía... ¡Qué jugada de Carrillo! En esta oportunidad para que avance. Sobre esa misma banda viene Carrillo. ¡Buena jugada, Carrillo! ¡Centro! Pelea Carrillo, ganó Carrillo. Se va sobre la izquierda Caicedo. Carrillo que elude el primero, la puede tocar para Caicedo. Centro a la carrera, se viene ese centro, pelota en el área. Mano... Tiene ahora nuevamente Carrillo. Carrillo que se va, este es bueno. ¡Carrillo! ¡Qué jugada de Carrillo! El pase ahora para Solís. El pase de más de 60 metros de Chalacia Carrillo, cómo domina la pelota, las facultades técnicas que tiene Carrillo para luego reventar esa pelota, atajó bien el portero. Excelente despeje que aparece, la va teniendo Steven Gómez, que adelante para Carrillo, se va a escapar, falta, señor. Julio pisa pelota, Carrillo, gran movimiento y no le queda más. Y la pelota es del Nacional en ataque, Carrillo, puede ser peligroso el centro, cabeza de Atana. Ya la tiene allí Carrillo, que abrió bien, va a levantar el centro. Recibe, qué control de Carrillo, le tiene un colchón en el pecho. Por parte del arquero, la va recuperando el Manta. La lucha Carrillo, la gana Carrillo,